Hola amigos, bienvenidos de nuevo y después de bastante ausencia a otra clase en vivo en la cual vamos a estar hablando, como pueden ver acá, de mis implementos favoritos y también de las técnicas que yo utilizo para la limpieza. Y el cuidado de nuestras cámaras digitales. Estamos hablando del sensor. Estamos hablando del cuerpo de la cámara. También estamos hablando de los lentes. Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta clase en vivo. Y como ustedes saben, la idea de estas clases en vivo no es solo mostrarles, sino que también ustedes van a tener la oportunidad de estar haciendo las preguntas que tengan en mente. Y también este día estoy lanzando oficialmente el curso sobre limpieza. Eh, de sensores sobre limpieza de lentes, y también vamos a estar hablando muchísimos consejos. Para que nuestro equipo nos dure lo más posible y también para que no nos falle, ya que si nosotros mantenemos el equipo bien cuidado, pues obviamente nos va a estar durando más. Antes de continuar, eh, voy a revisar la conexión y también voy a empezar a ver unas, eh, voy a empezar a recibir algunas preguntas de ustedes y también voy a compartir esta transmisión en el evento. Entonces voy a cambiar en este momento de cámara y en este caso me toca estar a mí de camarógrafo y también me toca estar viendo entonces aquí me voy a conectar a facebook para ver qué es lo que eh, me pueden estar preguntando y voy a conectarme entonces en este momento ya tenemos 33 personas conectadas y al igual que siempre se les va a agradecer que me digan desde de dónde nos están viendo eh, que nos manden sus saludos para conocer entonces saludos a miguel ademir burgos que nos ve desde San Vicente, a Giselle Barrios que nos está viendo desde Guatemala y a Ricardo Guzmán que nos mira desde La Unión. Entonces vamos a ver aquí si logramos compartir eh, esta transmisión en el evento que tenemos o mejor en este caso voy a poner... Eh, y una pregunta, ¿cómo hago? Si alguno de ustedes me hace el favor, ya que estoy haciendo un evento, para compartir esta transmisión con las personas que se están conectando en este momento. Veamos si aquí encontramos, porque como que le han movido un poco las cosas. Y bueno, eh, para mientras se conectan más personas, acá eh, tengo la cámara que voy a estar utilizando para enseñarles acerca de la limpieza. Ahí es mi Sony 7R2 que, que es mirrorless, es decir, esta cámara, con solo que yo se las enseñe de esta manera, básicamente pueden estar viendo el sensor. Y sí, si se si hacen la pregunta, ¿se ensucian más rápido las mirrorless? La respuesta es que sí se ensucian más rápido que una de que va protegido por las cortinas y también va protegido por el espejo, pero también es muchísimo más fácil limpiarlos y aquí vamos a estar viendo los implementos. Entonces, quiero ver cómo puedo compartir esta publicación. Vamos a compartirla en mi biografía y quiero ver si de ahí puedo más adelante compartir en un evento y ya me acaba de salir vamos a ver tengan un poco de paciencia aquí lo tengo entonces así les va a caer la notificación a todas las personas que se apuntaron al evento entonces ahí tienen y hoy sí, ya les va a llegar oficialmente a todos. Y créanme que cuando le toca a uno de presentador y también de, de, de estar aquí en el máster técnicamente eh, viendo todo lo que se va a ir poniendo, pues cuesta un poco más. Pero bueno, comencemos entonces de esa manera. ¿Y con qué quieren que comencemos? Quieren que comencemos hablando sobre artículos para el sensor, artículos para los lentes, artículos para limpiar la cámara. ¿Qué es lo que más les interesa conocer? Por favor, háganmelo saber. Y de esa manera vamos a comenzar con, con eso. Y por cierto, y les quiero enseñar mientras se conectan más personas a la transmisión, les quiero enseñar acerca del curso que voy a estar lanzando este día. Vamos a hacer gigante la página para que ustedes lo puedan ver en este momento, ya que como les había dicho, vamos a estar y voy a cambiar. De pantalla, veamos si con esta se mira bien. Correcto. Entonces, mientras se conectan más personas, ahorita tenemos 86 personas conectadas. Al final de este video, les voy a estar. Compartiendo un código especial para que ustedes puedan comprar el curso, porque obviamente eh, en el curso en línea que dura más de dos horas y hay PDFs y hay tips y hay de todo, se puede cubrir muchísimo más que lo que yo voy a estar cubriendo en esta clase. Entonces, el curso normalmente tiene un costo de 25 dólares, pero. Esta noche y solo esta noche vamos a tener un descuento de 16 dólares, es decir, el curso les va a quedar por solo 9 dólares si lo quieren adquirir y aquí tienen cuáles son los implementos, buenas prácticas, cuál es mi kit de viaje. También como tenemos que proteger. Luego tenemos cuatro capítulos para limpieza del sensor. El, eh, estamos hablando primero de limpieza no invasiva, cuando el sensor no está tan sucio. Luego limpieza con sensor clear, que sería la opción económica. Luego limpieza en seco con eyelid, que se ha vuelto mi favorita. Y también vamos a estar hablando de limpieza con líquido y wipes que es cuando el sensor se encuentra bastante bastante sucio también limpieza del espejo y pantalla de enfoque para todos los que tienen dslr limpieza de cámaras limpieza de lentes limpieza de maletines consejos para almacenaje consejos cuando les cae lluvia cuidados especiales para playa y arena la despedida y la guía de compra en pdf entonces este es el curso que estamos lanzando ahora y va a estar específicamente por esta noche y mañana a 9 dólares con el código que les voy a estar compartiendo. Pero bueno, cambiemos otra vez de pantalla y de esa manera quiero comenzar a ver qué es lo que ustedes me están... Preguntando, por cierto, <laughs> saludos a Diego Venegas que nos está viendo desde Costa Rica, saludos a Arturo Brand que nos está viendo desde México y así sucesivamente. Pues bueno, comencemos con los tips de limpieza. En primer lugar, ¿alguna vez ustedes han tenido la duda de cuál es eh, mi químico favorito para limpiar las cámaras? Ya que las cámaras se ensucian muchísimo y muchas personas no saben si con agua jabón si con alcohol si con algún artículo de limpieza y después de experimentar bastante bastantes años el artículo número uno y aquí se los voy a enseñar el artículo número uno que ustedes pueden comprar eh, lo pueden ver aquí es de la marca LensClean es un industrial optical cleaner y lo interesante es que este implemento no solo nos sirve para limpiar los lentes sino que yo me he dado cuenta que es el mejor artículo para limpiar básicamente cualquier lugar de la cámara que no sea el sensor nunca vayamos a utilizar esto en el sensor ya que lo vamos a estar arruinando entonces es básicamente para cualquier implemento excepto en el sensor y esto lo pueden comprar por internet y siempre que me voy de viaje yo llevo uno de estos artículos y les voy a contar algo súper interesante. Una de las cosas que nosotros queremos cuando compramos un equipo de fotografía por lo general es uno, que no nos falle, dos, que nos dure lo más posible y tres, que cuando nosotros ya no queramos continuar con el artículo, sino que nosotros lo queremos vender y es que la cámara esté o el lente esté en la mejor condición posible para que eh, definitivamente podamos venderlo lo mejor posible. Y a mí en lo particular me gusta estarme manteniendo actualizado de equipo. Y muchas veces me preguntan cómo haces para que el equipo que tenés dos años o tres años de tener se mire tan bien. Y básicamente es hacer las buenas prácticas y los cuidados que les voy a estar enseñando en este curso. Por cierto, les quiero pedir un favor si todos ustedes en este momento pueden compartir esta transmisión en vivo en su biografía o si tienen algún grupo de fotógrafos que también les puede interesar lo que vamos a ver en esta clase, sí por favor lo comparten ya que son, eh, es el público lo que hace que valga la pena tomarse la molestia de hacer estas transmisiones en vivo y de compartir con ustedes el conocimiento. Entonces, por favor denle like. Por favor, compártalo en su biografía y si también lo pueden compartir en algún grupo, se lo voy a agradecer eh, muchísimo. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que yo estaría haciendo cuando quiero limpiar eh, mi equipo? Pues básicamente, aquí tengo una toallita y siempre que me voy a una producción o siempre que me voy de viaje, trato de andar una toallita de estas. La pueden comprar en cualquier lugar, no es ninguna toalla especial y básicamente eh, lo que yo estaría haciendo voy a tirar aquí un poco de este líquido ahí lo pueden ver voy a cambiar un segundo de pantalla para que se para que lo puedan ver desde otra perspectiva acá está la toallita y básicamente lo que yo estaría haciendo después de haber estado en un largo día de producción y a mí por lo general obviamente si uno regresa cansado esa noche uno no anda con los ánimos ni anda con la gana de ponerse a limpiar pero al día siguiente es un buen momento para limpiar todo el equipo y en lo particular este líquido le va a dejar los lentes y le va a dejar el cuerpo de la cámara tan espectacularmente limpio que va a parecer de que lo acaban de comprar entonces si ustedes están con ganas de vender su equipo y quieren utilizar el líquido que les va a dar la mejor limpieza posible entonces es este lens clean que les estaba enseñando en este momento voy ahora a cambiar a preguntas para ver qué pregunta me quieren hacer en este momento voy a darle aquí actualizar y que bueno ya son 120 personas las que están conectadas y para todos los que se acaban de conectar eh, les voy a pedir que por favor me den su like nos manden un saludo para saber desde dónde nos están viendo y también por favor compartan esta transmisión en vivo en su biografía y en algún grupo. Entonces, por favor, háganme llevar, háganme llegar, perdón, las preguntas que quieren. ¿Qué es lo que más les interesa saber? Quieren que les enseñe de todos los métodos de limpieza del sensor, cuál es el más práctico y el más accesible, o cuál es a mi gusto el favorito. Entonces, por favor, háganme saber por cuál de las dos versiones nos vamos. Si nos vamos por el más accesible y práctico. O por tal vez el todavía más práctico, pero muchísimo más caro, que es lo que más le llama la atención. Saludos al sur de Argentina, Luis Fernando Díaz. Y por cierto, en mis proyectos de viaje está poder viajar a la Patagonia y todos los lugares espectaculares. Entonces, ahí nos vamos a estar viendo en algún momento. Entonces dice Luis Fernando Díaz que le hable de lente. Y bueno, entonces hablemos de lente. Bueno. En primer lugar, lo más importante es que nosotros tengamos siempre el kit de limpieza con nosotros, porque de nada sirve que nosotros tengamos un gran maletín que no lo andamos llevando y no nos sirva de mucho. Entonces, el LensClean que yo les acababa de enseñar es mi químico favorito para limpiar el cuerpo de las cámaras y también sirve y está originalmente diseñado para limpiar los lentes. Entonces eso es lo increíble de este químico, que es versátil ya que no sirve para limpiar lentes, para limpiar espejos, para limpiar el cuerpo de la cámara, para limpiar la parte de afuera de los lentes y por eso lo hace súper accesible. Y un bote de estos a mí me puede durar básicamente que un año. De uso contiguo, pregunta Kevin Alemán: Guti, ese líquido es para cualquier marca de cámara. Y si es para cualquier mal marca de cámara, dice no basta solo con microfibra o piel de ante. Pregunta Ricardo Villagrás y la respuesta es que no, a mi criterio, eh, funciona muchísimo mejor. Eh, básicamente, que una toallita común y corriente, siempre y cuando nosotros utilicemos el mejor químico de limpieza que es este y que por cierto es bastante difícil de conseguir, ya que la página oficial de ellos no hace envíos afuera y ahí les voy a estar compartiendo después cuál es la página de dónde lo terminé encontrando y dónde lo termino comprando, porque a veces nos hacen la vida difícil. Entonces decían que quieren que les enseñe cuál es el método más accesible para la limpieza del sensor y eso es lo que les voy a estar... Enseñando, y por cierto, acá les voy a dar un poco de cuál es el método que tal vez no es el más accesible, pero que se ha vuelto últimamente mi método favorito: es este artículo de eyelid que yo le llamo el Gummy bear, y que básicamente es un método en líquido que nos permite limpiar a mi criterio mejor que con cualquier otro método, ya que sirve para limpiar. Tanto la grasa como el polvo. Ya les voy a estar hablando de esto más adelante. Pero este vale como 65 dólares. Y lo increíble es que puedo limpiar igual de bien que con líquidos. Y sin tener que utilizar líquidos. Y también me puede durar cientos de usos. Entonces dicen que en los lugares profesionales donde limpian eh, sensores. Este es el artículo que usan. Entonces, imaginémonos en un lugar que nos van a estar cobrando, qué sé yo. Eh, 30 dólares o, o bueno, o me pueden decir ustedes en su país y en su ciudad cuánto cobran los laboratorios especializados por limpiarles el sensor. Entonces, este artículo vale 65 dólares y nos puede servir para cientos de limpiezas. Y créanme que no solo se trata de precios, porque muchas veces podemos pagar lo que nos cuestan en un lugar profesional para limpiar, pero ¿qué ocurre si nosotros andamos de viaje? Todas las fotos de nuestro viaje, si nosotros no sabemos limpiar el sensor, nos van a quedar sucias y eso va a significar horas de horas de horas en retoque. Entonces lo más práctico es aprender nosotros mismos cómo cuidar nuestra cámara y cómo limpiar el sensor. Pero bueno, ya que quieren saber cuál es el método más económico. Y más práctico y más accesible. Obviamente es mejor el que les acabo de enseñar del Gummy Bear. Y prepárense. Tan, 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 tan. Vamos a ver qué tal se mira ahí. ¿Lo tengo bien o lo tengo al revés? Bueno, este se llama Sensor Clear y es de una marca que a mi criterio fabrican de, de las mejores tecnologías para la limpieza de los lentes. Entonces es lo súper interesante. Acá lo pueden ver, no sé qué también va a enfocar esto. Y básicamente este es un lapicito que utiliza la tecnología de lenspen, solo que en este caso se utiliza para la limpieza del sensor. Y si ustedes se fijan es básicamente una punta que tiene como que una microfibra, pero que en el fondo eh, básicamente limpia por medio de su tecnología de partículas de carbón. Que por cierto se parece a su versión más grande que podemos ver acá. Que básicamente, ahí lo estamos viendo, esta es la punta y este es el lens pen, que este cuesta alrededor de los 10 dólares. Y es básicamente mi recomendación, que ya la vamos a ver en unos momentos, de mi lápiz favorito o mi tecnología favorita para limpiar lentes, ya que los deja increíblemente limpios y, tenemos, y lo podemos hacer en seco. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros si queremos limpiar el sensor con este lapicito que nos brinda LensPen? Bueno, eh, básicamente en la actualidad tenemos dos mundos distintos. Tenemos el mundo de las personas que util utilizan cámaras mirrorless y en el caso de las cámaras mirrorless es mucho más fácil limpiar ya que la profundidad a la que se encuentra el sensor es muchísimo eh, menor que la de una dslr que por lo general se encuentra mucho más profundo entonces si ustedes se fijan aquí básicamente ya están viendo el sensor entonces eh, a mi criterio eh, por un lado si nosotros vamos a limpiar un sensor de una dslr tenemos que utilizar una de estas lupas si nosotros queremos irnos asegurando de que el sensor esté quedando limpio, pero lo interesante es que en el mundo de las mirrorless es muchísimo más fácil darnos cuenta porque básicamente y aquí voy a cambiar a la otra cámara para que ustedes tengan una idea de qué es lo que ocurre. Aquí básicamente es lo único que estaría yo haciendo es colocando la cámara ante alguna fuente de luz y se puede ver perfectamente las partículas de suciedad. Entonces, consejo número uno para que nosotros, los usuarios de las mirrorless, tengamos menor suciedad en el sensor. Si ustedes saben, existe la gravedad y la gravedad dictamina que la suciedad también va a caer. Entonces, cuando nosotros cambiamos de lentes, y este es el consejo, siempre mantengamos la cámara apuntando para abajo, ya que de esta manera la suciedad no se va a ir al sensor, sino que va a caer. Y luego, ¿qué es lo que hago cuando detecto que hay suciedad en el sensor? Y perdón, acabo de mover aquí el micrófono. El otro elemento que les recomiendo... Es que tengan un guiotos o cualquier blower. A mí el que me encanta es el guiotos, ya que muchas veces, y nos vamos a sorprender, no necesitamos incluso utilizar el lens o utilizar cualquiera de los otros métodos. Por ejemplo, aquí están eh, el método, y voy a cambiar otra vez de cámara para que puedan ver ya se cambió estos son por ejemplo los típicos limpiadores de sensor que si ustedes se lo logran ver pero creo que no se logra ver se mira un poco sucio ya que yo me quedo utilizando eh, básicamente que estas cositas yo no las boto sino que las reutilizo para limpiar en las partes de la cámara que son de difícil acceso entonces eso es súper interesante entonces consejo número uno si nosotros notamos que tenemos suciedad en nuestro sensor lo que yo les recomiendo es que con un blower y con la cámara apuntando para abajo, simple y sencillamente soplemos, ya que el 95% de las veces, el 95% de la suciedad se va a ir con uno de estos blowers. Entonces ese sería el paso número uno cuando nosotros hemos identificado visualmente que tenemos suciedad en el sensor. Por cierto, Uy, yo le estoy hablando a la otra cámara y estamos grabando en esta. Así que discúlpenme la metida de pata. Aquí es una de las cosas interesantes que a mí me quedó, que por cierto ya no lo están vendiendo, y es de una marca que se llama Firefly, que lanzó este producto espectacular hace como 6 años, pero eh, quebró la compañía, ya que lamentablemente tal vez era muy caro esto o no lo supieron mercadear bien, ya que vale 120 dólares y básicamente es un blower guiotos que ioniza el aire para hacer que las partículas de suciedad que están en el sensor se carguen y se repelan automáticamente del sensor. Entonces esto como 8 o 10 veces más efectivo que un blower normal ya que nos permite básicamente hacer que la suciedad agarre carga magnética. Y se repele, entonces es súper 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 interesante. Pero ya no lo venden, pero gracias a Dios yo me alegré. Yo me logré quedar con uno de estos y lo utilizo bastante seguido. Entonces, que es básicamente lo que nosotros tendríamos que hacer. Y aquí voy a cambiar de pantalla pues básicamente en un lugar donde no haya mucho viento ni muchas corrientes de viento y, ni, y también que esté libre de polvo lo que nosotros estaríamos haciendo es básicamente con el sensor clear eh, tocando directamente el sensor pero antes de continuar y de seguro si yo hago eso ustedes me van a jalar la oreja en el mundo de las cámaras como les decía hay dos situaciones distintas cuando nosotros tenemos cámaras DSLR y cuando nosotros tenemos cámaras Mirrorless, entonces el primer consejo es que carguemos la batería al 100% antes de querer hacer la tarea de limpieza, ya que en el caso de las DSLR, si nosotros queremos hacer la limpieza, tenemos que irnos en el menú a una parte donde dice realizar limpieza y nosotros disparamos. Y básicamente, cuando eso ocurre, queda levantado el espejo, quedan despejadas las cortinas y nosotros podemos hacer la limpieza y cuando nosotros hemos terminado nosotros apagamos y por el otro lado en el mundo de las cámaras Sony o el mundo de las cámaras que tienen estabilizador en el sensor. No podemos hacer lo siguiente. Simplemente abrir y decir ah, que bueno, ahí está el sensor. Entonces nos ponemos a limpiarlo. Ya que este sensor técnicamente se encuentra flotando. Y nosotros lo podemos dañar si simple y sencillamente abrimos y lo tratamos de limpiar. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es de igual manera. Nos tendríamos que venir en el menú. Le diría realizar limpieza, que por cierto la cámara va a vibrar y por cierto no sirve en mi experiencia personal para nada para limpiar porque yo he tomado fotos con suciedad antes y después de hacer la limpieza automática que trae la cámara que es por medio de vibración pero en experiencia nunca funciona. ¿Qué es lo que sí va a ocurrir? Que me va a salir un menú que me va a decir ya ha sido realizado la limpieza, ahora puede realizar usted cualquier tipo de limpieza manual. Entonces básicamente lo que hace es que se bloquea el sensor de la cámara para que ya no esté flotando y en ese momento nosotros podemos proceder a hacer la limpieza y de la misma manera cuando nosotros terminamos básicamente que apagamos la cámara y ya está el sensor limpio y otra vez el sensor vuelve a estar libre de este factor por cierto cuando nosotros y si ustedes se fijan siempre coloco la cámara apuntando hacia abajo voy a buscar mi lapicito de Wacom y voy a conectarme acá aquí estamos por cierto, eh, como yo les decía, y este es un truco súper, 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 súper importante, muchas personas a veces me dicen, eh, pregunta Eli Lobo, o sea, ¿qué encendida se tiene que limpiar? Y la respuesta, Eli, es sí, la cámara se limpia encendida y por eso el consejo es de que se cargue la batería desde antes de tratar de hacer la limpieza, ya sea en una DSLR o en una mirrorless, en una DSLR, si se acaba la batería, se van a cerrar las cortinas, se Va a cerrar el espejo, y si nosotros tenemos algún objeto limpiando, pues te podéis imaginar que no va a ser bueno el resultado. En el caso de una mirrorless, eh, digamos que es menos problemático que con una DSLR, que se va a cerrar todo. Pero eh, básicamente, si se acaba la batería, el sensor otra vez se va a encontrar en un estado de movimiento, y nosotros no queremos que se mueva, ya que se puede eh, teóricamente dañar. Yo nunca he dañado un sensor. Pero así es como se limpia. Y por cierto, un consejo súper importante. Y me preguntaban que cuál es el artículo. El artículo se llama Sensor Clear y es de LensPen. Y no les había dicho cuánto vale esto. Y tengo entendido que vale alrededor de los 10 o 12 dólares. Un artículo que les puede servir para hacer cientos de limpiezas de su sensor. Entonces es súper, súper bueno. Y por cierto, uy, y estoy, eh, perdón, que estoy hablando. A la cámara, a como nos estoy hablando a la cámara correcta. El secreto es que si nosotros no fijamos y aquí no lo van a ver, adentro del tapón hay básicamente que una esponja con más partículas de carbón. Y lo que nosotros tenemos que hacer es básicamente que cerrarlo y moverlo de esta manera. Antes de utilizarlo y después de utilizarlo, ya que de esa manera la puntita se va a cargar de partículas nuevas de carbón. Eh, saludos por cierto a Víctor Julio Rodríguez que nos mira desde Colombia. Entonces le comento esto porque bastantes personas que utilizan el LensPen, que ya vamos a hablar de este artículo, me dicen Guti, me encanta el LensPen, pero no me gusta que después de 10 veces que yo lo he utilizado ya no limpia. Y yo les hago la pregunta: ¿leíste las instrucciones donde dice? Que tenés que girar el taponcito porque ahí está una esponja que limpia y que carga la punta de carbono de más carbono y por lo general ustedes se podrán imaginar que la respuesta es no no sabía que eso se podía hacer y por eso es que muchas personas el lens pen no les dura el lens pen si nosotros estamos haciendo eso que básicamente mover la puntita antes y después de cada limpieza pues uno va a limpiar mejor y dos nos va a durar muchísimos más usos y si por cierto ustedes creen que su lens pen ya no sirve lo que tienen que hacer es. Es hacer básicamente ese procedimiento y se van a dar cuenta que el lensman se vuelve a cargar y vuelve a obtener más vida. Entonces, ahí eh, voy a darle refresh a la página para ver qué otras preguntas me pueden estar haciendo. Y así como les había mencionado, si les está gustando esta clase en vivo, les agradeceré que me den sus comentarios, me den sus likes y que también lo compartan. Saludos a Alex Zambrano que nos está viendo desde San Pedro Sula. Y bueno, ahorita estoy viendo que no hay más preguntas. Por favor, háganme más preguntas que tengo toda la curiosidad del mundo. Y aquí estoy viendo que se han desactivado los cositos estos que son. Voy a darle play a ver si hoy sí sale. Y ahí están, que se habían desconectado las viñetas para que ustedes puedan ver de qué se trata el curso. Y más preguntas, más preguntas. Por cierto, eh, si ustedes acaban de conectar, les quiero enseñar que si ustedes quieren profundizar más de este tema... Este día estoy lanzando oficialmente un curso que dura más de dos horas y que son muchísimos capítulos donde les voy a estar enseñando más a profundidad cómo pueden ustedes hacer la limpieza de su equipo. Y para darles una idea, ahí mencionaban que en México la limpieza del sensor cuesta 45 dólares. Este curso les va a quedar esta noche en 9 dólares donde sale todas las técnicas para los distintos tipos de situaciones y también el equipo que yo recomiendo y por eso es que es una buena inversión que ustedes compren el curso, eso pienso yo, y que también ustedes compren un kit de limpieza ya que de esa manera pueden mantener su sensor y su equipo en óptimo funcionamiento y no solo es por el dinero, como les había dicho, imaginémonos qué ocurre cuando nosotros nos vamos de viaje, se nos ensucia el sensor y... Las fotos nos van a quedar sucias o podemos dañar el lente si no lo sabemos limpiar bien. Entonces, ¿cuál es la manera correcta con la cual nosotros podemos limpiar? Por cierto, si a ustedes les ha gustado esta transmisión en vivo, les sugiero de que le den like a la página de Estudio Guti y que también se suscriban a notificaciones, ya que por cierto el próximo lunes voy a hacer una clase en vivo que va a generar mucha, mucha, mucha polémica y que la voy a enseñar mañana. Eh, y es básicamente este es el reto. ¿Quién hace los mejores lentes? Canon o Nikon o Sony o Size o Sigma. En otras palabras, para todos los Nikonistas veremos si Nikon es el que hace los mejores lentes o para todos los Canonistas si es Canon o si no. Quién está fabricando hoy en día los mejores lentes. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo el próximo lunes a la misma hora. Eh, dice Gerardo Contreras: ¿Cómo limpiamos con el gel? Es solo para limpiar el sensor. Y sí, con el gel solo es para limpiar el sensor. Eh, dice. Go Diego, Go Exponja tengo una Sony A68, entonces tengo entendida que esa es, no es mirrorless, entonces siempre sirven las mismas técnicas de limpieza, pero... El procedimiento al inicio es distinto. Y dice Víctor Cortés: seguro que y Sonino. Entonces, si ustedes creen quien crean que es, conéctense a la próxima eh, transmisión en vivo. Que me imagino que va a generar mucha polémica. Porque vamos a estar viendo análisis con números e incluso vamos a hacer una comparativa de costo-beneficio, viendo si. Los lentes más car eh, Perdón, que los lentes mejores son necesariamente muchísimos más caros. O los lentes baratos. Y bueno, vamos a estar hablando de eso. Entonces, dice Luis Fernando Díaz Guti: ese líquido no está en Argentina. ¿Qué otro recomendás? Puede ser alcohol isopropílico. Eh, Luis Fernando, fíjate que, eh, como probablemente sabrás, yo vivo en El Salvador y tampoco venden estos botecitos. Entonces. Eh, yo trato de averiguar a alguien que viene de viaje y básicamente les pido el favor que me traigan estos botecitos. Por cierto tendría que ser en el equipaje registrado, no en cabina, porque si no se los van a quitar. Dice... Heriveo eh, Rada Vía Nueva, Nikon Rey de los Lentes. Entonces, conéctate a la próxima clase y vamos a ver qué tal anda Nikon frente a Sony, frente a Size, frente a Sigma, que por cierto es una marca que antes las personas lo ven de nuevo, pero ha tenido un nuevo resurgimiento entonces conéctense a la próxima clase dice abdul cada cuánto recomendás mandarle a hacer una limpieza al equipo abdul mi consejo es que no envíen la cámara a hacer una limpieza sino que tratemos de hacer, mejor dicho no tratemos aprendámosla a hacer nosotros ya que yo puedo tener una cámara por años y básicamente que como la cuido bien la mantengo en un estado Pulcro de limpieza no me va a estar fallando y no solo cuestión de ahorrar dinero sino que imaginémonos lo siguiente imaginémonos Abdul te digo Abdul el tiempo correcto para estar enviando tu cámara a limpiezas cada seis meses y ahora viene la pregunta ¿qué ocurre si la próxima semana el sensor se te llena de suciedad? obviamente no te vas a esperar seis meses con fotos llenas de puntos de suciedad o con grasa o con lo que sea para enviarla a limpiar. Entonces, si nosotros aprendemos a limpiar, nosotros tenemos la facilidad de poder tener nuestro equipo en mejor estado y no tener que estar gastando más y no tener tampoco que estar esperando mucho tiempo entre una limpieza y otra. Erwin Garza dice: En mi opinión, 6 es una de las mejores marcas de lentes. Por cierto, acá el, el lente que voy a utilizar para dar la explicación de cómo podemos limpiar los lentes es un Size que es fabricado para Sony y que a mi criterio es espectacular. Dice Daniel Bojorquez Chávez, hola, ¿qué puedes decir sobre los píxeles muertos? ¿Hay alguna solución? Y hay varias soluciones, lo voy a tomar en cuenta para otra clase, ya que en este caso no lo vamos a estar mencionando. Dice Eddie Rojas, el sensor se limpia solo cuando se ve que tiene algo o cada cierto tiempo. ¿Cómo crear una disciplina de limpieza? Bueno Eddie, esa es una súper buena pregunta y es el concepto de disciplina de limpieza. Imagínense lo siguiente. Eh, mañana tengo una sesión de fotografía súper interesante y cuando llego a hacer las la fotos y empiezo a tomar fotos me doy cuenta de que el sensor está sucio y que las fotos me están quedando con partículas de suciedad que van a representar horas de horas de retoque. Entonces así como tú mencionabas, disciplina de limpieza. Consejo número uno. Antes de cada día de sesión importante de fotografía, yo limpio mis lentes a la perfección, yo limpio el cuerpo de la cámara a la perfección, dejo cargando las baterías, dejo las memorias formateadas. Y reviso si el sensor necesita limpieza. El 90% de las veces sí va a necesitar limpieza, aunque sea un tipo de limpieza suave. Entonces, ¿cuándo se debería de revisar o cuándo se debería de limpiar el equipo? Uno. Cada, vez, cada día anterior a un día importante de fotografía, ya que no queremos estar enfrente del cliente. Espere, 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 que estoy limpiando, que lo tengo que hacer, ya que nos vamos a ver poco profesionales. Y también siempre recomiendo hacer limpieza después de un día donde hemos estado en condiciones de mucho sol, donde hemos estado en condiciones de, de arena, en condiciones de polvo, en condiciones no óptimas. Entonces, lo ideal es también limpiar el equipo. Para que la cámara no duerma de esa manera, también es bueno limpiar el equipo antes de que nosotros lo guardemos si nos vamos a un viaje o si lo vamos a almacenar, y también después de que lo hemos eh, dejado sacado del almacenamiento. Entonces, eh, básicamente es bueno limpiar el equipo con una disciplina regular, dice Ricardo Villagrace. Seguro usar la brocha para limpiar el sensor. Y por cierto, eh, voy a responder a tu pregunta, ya que aquí hay muchos artículos. Quiero cambiar de cámara para ver si aquí se logra ver un poco de todos los artículos que tengo, pero creo que me está bloqueando esto, la visibilidad. Quiero ver si aquí puedo pararlo. Sí, ya lo acabo de quitar. Entonces, si ustedes se fijan, aquí hay muchísimos artículos de limpieza y un artículo que yo compré hace varios años y les menciono esto ya que no todos los artículos son buenos y yo compré esta brochita que me imagino que es la que tú me estás preguntando <coughs> y es básicamente una brocha que no es nada barata y, la y el consejo es que antes de utilizarla nosotros la soplemos para quitarle la suciedad y que luego esto va a generar estática en las cerdas y con esto nosotros podemos limpiar el sensor. Mi consejo, y eso lo pueden ver en el curso, es que esta brocha es buenísima para limpiar espejo y también para limpiar las pantallas de enfoque, pero no la recomiendo, aunque para eso supuestamente es fabricada, para el sensor, ya que no limpia bien el polvo y si el sensor tiene un poquitito de grasa cuando nosotros empezamos a a moverla uno vamos a regar la grasa y número dos la grasa va a quedar también en la brocha razón por la cual no me convence mucho este método y, y por cierto es más caro que el método del lenspen el cual lo recomiendo muchísimo más entonces el lenspen vale como 10 dólares funciona mejor que esta brocha y por cierto cómo funciona bajo tecnología de eh, básicamente que polvo de carbón me limpia la grasa y también eh, me puede servir para muchísimas veces de limpieza, que esto si hay grasa es un desastre. Entonces la brocha de limpieza del sensor, eh, si tienen mirrorless, compren una, ya que es buenísima para el espejo y para la pantalla de enfoque, pero para el sensor no la recomiendo. Entonces ahí respondo esa pregunta. Voy a cambiar otra vez de pantalla y quiero ver qué otras preguntas me están haciendo. Y los quiero regañar oficialmente o no regañar, pero por lo menos les quiero pedir lo siguiente. Solo en este momento tenemos 166 personas conectadas y solo hemos recibido 142 likes. Entonces, por favor, denme un like. Aquí estamos haciendo, digamos que, la buena obra humana de compartir estos conocimientos con ustedes para que puedan hacer la limpieza y el cuidado de su equipo. Pregunta Santiago Núñez. Después de limpiar con el lenspen hay que usar la brocha del reverso para limpiar las partículas de carbón. Eh, bueno, en el sensor, si tú te fijas, el Pen para sensor no trae brocha. En otras palabras, el paso número uno cuando trabajemos con esa es utilizar el guiotos para que podamos eh, quitar las partículas grandes. Luego limpiamos con el pen y luego volvemos a aplicar esto para quitar las micropartículas de carbón que a veces quedan con el pen. En otras palabras, el pen también tiene su defecto, algo que no tiene y que se me ha hecho: el lapicito de gel de eyelid, que este no deja ningún residuo y es muy superior al pen, pero obviamente vale como 5 o 6 veces más. Entonces, si ustedes quieren el artículo de limpieza más profesional es el eyelid o también el otro que es súper bueno que serían básicamente los wipes y aquí les voy a enseñar los que yo compro esta marca me ha encantado ya que son desechables acá pueden ver cómo vienen es decir no tenemos que estar como nos tocaba anteriormente ya que aquí tengo yo mi primer artículo de limpieza que compré hace más de 10 años y básicamente nosotros teníamos que agarrar estos papelitos con un sticker los trabábamos acá, hacíamos la limpieza y luego lo teníamos que limpiar y eso no era nada práctico entonces este es el que yo les recomiendo si quieren hacer limpieza en líquido y trae obviamente su químico de limpieza y básicamente este es el método que yo recomendaría cuando por más que tratamos de limpiar el sensor con todos los métodos, no me queda limpio. Entonces solo ahí utilizaría el método líquido. Aunque en la práctica el eyelid limpia todo lo que nosotros creemos que no se puede limpiar de una manera seca. El, el eyelid lo limpia sin necesidad por lo general de tener que ir a un método. Líquido, veamos que otras preguntas dice Rosy Sotelo. Buena pregunta, alex Bonilla. Pregunta Luis Fernando Díaz: ¿Cuál Wacom usan? Perdón por la pregunta. Y Luis Fernando, vamos a cambiar aquí de pantalla. Y el Wacom que yo utilizo es el Wacom Intuos Pro, es el tamaño mediano. Y aunque tiene función inalámbrica, yo siempre lo tengo conectado eh, por el cable porque no sé si lo tengo yo, lo tengo completamente programado. Y por cierto, eh, si quieres aprender más a cómo utilizar el Wacom en studiobuti.com, que es nuestra escuela en línea tenemos el curso más completo en español de, eh, para que tú puedas aprender a utilizar el Wacom, especialmente para los fotógrafos, aunque obviamente las técnicas también sirven para las personas que dibujan o para los diseñadores gráficos. Entonces, ahí lo puedes encontrar, totalmente recomendado. Vamos a ver qué otras preguntas más pueden estar haciendo y volvamos aquí a poner eh, la información. Dice... Eh, Edgar Javier Vargas, ¿cómo te dirá algo como un kit de limpieza 10 años? No te entendí la pregunta, <laughs> si me la puedes explicar, pero ahí tengo eh, todavía mi kit de limpieza de hace 10 años porque con los años he ido cada vez comprando más artículos, pero no necesariamente todos han sido buenos y por eso has ido encontrando el mejor. Veamos qué pregunta Manuel Rivera: ¿Qué tal es la limpieza de partículas en la pantalla de enfoque, ya que tengo eh, partículas en el visor y no en el sensor? <laughs> dolor de cabeza por meses. Bueno, Manuel, en el curso online básicamente enseño cuál es el método para limpiar la pantalla de enfoque sin necesidad de quitarla. Es decir, estaríamos limpiando la parte que todavía está visible, no la parte de adentro. Yo en lo particular ya he limpiado mis pantallas de enfoques cuando era usuario de Nikon, pero no es algo que yo recomiendo que lo hagan los usuarios irregulares, eh, ya que hay tornillos chiquititos y corres el riesgo de que lo puedas hacer mal y se te arruine. Entonces, en el caso que utilizando los métodos que yo ensueño, enseño para limpiar la pantalla de enfoque sin tener que utilizar desatornillador ni nada de eso, sino que limpiarlo por la parte de afuera, que normalmente es donde está sucia. Si aún así no te funciona, ahí sí te recomiendo mejor enviarlo a un lugar certificado para que te lo limpien. Ya que te puede ir mal. Yo lo aprendí a hacer y yo lo hacía, pero no lo recomiendo para todas las personas. Dice Luis Fernando Díaz, no quieres regalarle a un pobre fotógrafo. <laughs> bueno, veamos qué más. Ricardo Guzmán se encuentran en Amazon. Red Reaventuras, cuáles son tus redes sociales. Eh, me pueden seguir en Instagram en arroba estudio, guti. Eh, Básicamente así. También en Twitter, que yo no lo ocupo, pero estoy con arroba estudio guti y estudio en español con ES y obviamente en Facebook en estudio guti. Entonces así me pueden encontrar y en YouTube estamos como el blog de guti. Veamos qué otras preguntas dice. Eh, Breiter Hernández, ya viste el nuevo producto, la Profoto A1, ¿qué pensas de ella? Eh, Breiter me parece espectacular y solo estoy esperando que salga la versión de Sony para comprarlas. Acabo de comprar la semana pasada, bueno, antepasada, la B1X de Profoto y ya están increíbles. Entonces solo estoy esperando que salgan las A1 para eh, Sony, pero si ustedes tienen Canon o Nikon, eh, me parece un producto espectacular y yo soy fan total y absoluto de profoto ya vamos a llegar a la hora que más podemos cubrir antes de que terminemos y por cierto vamos a hacer lo siguiente voy a cambiar en este caso de pantalla creo que esta es la pantalla que voy a estar utilizando y voy a cambiar en este momento y aquí, como se pueden dar cuenta, está el curso donde toco a profundidad todos los temas que hemos estado hablando en esta clase. Solo por esta noche y durante mañana, en todo el día, va a estar este curso por 9 dólares, ya que tradicionalmente y después de esta fecha va a quedar en 25 dólares. Y básicamente aquí dice la publicidad. Si alguna vez te ha salido suciedad en el sensor y has querido limpiarlo. Pero si alguna vez has tenido miedo de dañar un lente por querer limpiarlo o peor aún el sensor o ahí salen toda la información, entonces eh, este curso lo he hecho con la investigación y con la experiencia que tengo de, de años de estar probando básicamente todos los artículos que hay en el mercado. Y si ustedes se fijan es bastante, bastante profundo. Acá pueden ver todos los distintos tipos de limpieza y básicamente yo lo, se, los, se los vendo de la siguiente manera. Miren este curso como una inversión en su conocimiento para que puedan darle un mejor mantenimiento, para que puedan hacer, evitar que su cámara le falle, para hacer que el sensor esté más limpio y principalmente para que el equipo le dure mucho, mucho más de lo que le dura al usuario común para que les puedan sacar mayor provecho a su inversión y que el día que ustedes quieran vender su equipo, su equipo se mire como nuevo y lo puedan vender al mejor precio posible. Entonces, por cierto, les voy a compartir al final de esta transmisión el código en un link para que ustedes ingresen a ese, a ese link y puedan comprar el curso por 9 dólares. Eh, la palabra clave es limpieza y antes de terminar me gustaría ver... ¿Qué otras preguntas quieren que les resuelva antes de que terminemos? Eh, ¿Cómo se escribe el nombre del lápiz de gel? Pregunta Kamael Eon. El lápiz de gel es de esta marca que se llama Eyelid. Y por cierto lo venden en dos versiones. La versión azul que cuesta 55 dólares. Que se recomienda para cualquier marca que no sea ni Leica ni Fuji tengo entendido ni Sony ya que traen esas cámaras un coating un, un recubrimiento sobre el sensor de alta tecnología que se puede dañar con la versión azul entonces yo he comprado este que es la versión roja y mi consejo es que si pueden compren siempre la versión roja ya que es el modelo mejorado que limpia eh, muchísimo mejor sin dejar rastros como lo hacía la versión azul entonces ahí lo tienen dice fernando flores el color de la esponja daily qué color debe ser o no importa eh, fernando creo que es lo que acabo de responder en este momento y si importa eh, el consejo es de que si ustedes tienen fuji o sony o leica compren el rojo y si ustedes tienen cualquier otra marca compren el azul o también pueden comprar el rojo por cierto no nos va a quedar tiempo en esta transmisión de enseñar cómo funciona pero básicamente con esto, nosotros vamos eh, colocándolos sobre el sensor y trae unos stickers con los cuales luego nosotros limpiamos. Eh, eh, básicamente, que el gummy, bear, como le digo yo, para volverle a dar mayor capacidad de limpieza. Entonces es súper, súper bueno. Quiero ver qué otro artículo les puedo enseñar. Ah, vamos a cerrar con lo siguiente. Y si me hacen la pregunta. Eh, Qué es lo que yo hago para limpiar mis lentes, y aquí les voy a dar mis recomendaciones. Eh, paso número uno, y este es de mi opinión bastante personal: eh, un buen lente hay que cuidarlo, y yo siempre utilizo con todos mis lentes. Por cierto, hay un capítulo donde hablamos de eso en el curso. Eh, yo, básicamente, desde el momento que compro un lente, compro un buen filtro protector. Ya que eh, número uno, no me quiero arriesgar a quebrar el lente o a rayarlo, o tampoco me quiero arriesgar a que cada vez que yo lo estoy limpiando pueda también rayar el lente. Entonces, lo que yo hago es que compro eh, filtros protectores, ya sea de la marca BW o la otra marca que utilizo ahorita se me ha ido el nombre pero ahí lo pueden ahí lo pueden ver en, en el curso y básicamente la metodología que yo utilizo para limpiar los lentes es una de tres uno toallita y esto que sería el un método otro que yo hago cuando tiene polvo que hemos estado en la playa una brocha común y corriente de las que podemos encontrar eh, básicamente que la ferretería Con esto quito el exceso También puedo quitar el exceso de partícula Ya que no quiero tener ninguna partícula Que me pueda rayar el lente o el filtro Lo quito también con un guiotos Y luego básicamente eh, Tengo dos métodos Cuando tengo varios lentes Que quiero limpiar y están bastante sucios eh, Me gustan estas toallitas Por cierto de la marca Hoodman Que se llaman LensClean Que tiene una toallita húmeda Que es el primer paso y luego tiene una toallita seca que es el segundo paso. Y lo bueno es que con esto puedo limpiar como 8 lentes. O si no, eh, básicamente que yo eh, primero soplo con el guiotos, luego quito el resto de las partículas con la brochita de lens luego vuelvo a soplar con el guiotos y finalmente me pongo a limpiar idealmente el filtro y no el lente con. Eh, básicamente, que el lens con el cual va a quedar perfectamente limpio. Por cierto, esta es la generación número 2 do del lens que deja menos partículas de carbón y que la punta es gris en lugar de ser negra, como se pueden dar cuenta en este momento. Entonces, una última pregunta, chicos, antes de que. Terminemos esta transmisión y esta clase en vivo. Espero que les haya gustado muchísimo. Por favor, compártenla. Ah, y por cierto, para todas las personas que no lograron ver esta transmisión en vivo completo, eh, este video queda subido en Facebook desde el principio en estudio Guti. Y también mañana yo voy a estar subiendo en Full HD este video porque en Facebook solo queda en 720p. Yo voy a estar subiendo este mismo video. En YouTube, en Full HD, de principio a fin, para que ustedes puedan ver. Eh, pregunta Fernando Flores. ¿El eyelid con goma azul funciona para Canon y Samsung? Eh, si ¿sí funciona para Canon y Samsung. Dice Manuel Rivera. Y a todo esto que sucedió al final con aerocacia. Ya que prefiero tu recomendación para mandar a traer cosas. Manuel, fue un mes de que estuvo eso detenido en aduana y un dolor de cabeza. Mi consejo es que si pides artículos. No grandotes, mejor los pidas en el caso del de Salvador y probablemente en el caso de muchos países de Latinoamérica por medio de un encomendero. Dice Claudio R, no enseñó a limpiar los objetivos como prometió y Claudio, sí, acabo de darles mis consejos utilizando el lens clean, utilizando esto y utilizando el Enspen. Y básicamente voy a hacerlo para que se puedan dar cuenta y vamos a hacer un poco de trampa, si ustedes se fijan. El lente está increíblemente limpio. Entonces las manos nunca andan del todo limpias. Tan, tan. Lo acabo de ensuciar. Voy a tirarle un poco más de polvo. <laughs> Ahí para que se puedan dar cuenta. Y ahora si te fijas, vamos a ver si se logra ver en el reflejo que hoy ya no está tan limpio. Y lastimosamente, a ver si se logra ver la suciedad. Pero bueno, está bien sucio, pero aquí no logré encontrar el ángulo exacto. Entonces el paso número uno sería soplar con el guiotos para que quite el exceso de partículas. Eh, uno de los métodos podría ser utilizando estos pero ahorita no los quiero desperdiciar. Entonces básicamente el método que yo utilizaría sería utilizar la brocha de Lens Pen para quitar el exceso de partículas y no rayar el lente porque si tenemos una tan sola partícula de arena podemos rayar el lente y luego básicamente vamos a hacer esto con el pen y le va a quedar exageradamente limpio. ¿Qué tan limpio? Más limpio que con esto, ya que aunque cueste aceptarlo, pero casi siempre cuando limpio con las toallitas y con líquido, eh, nunca queda el 100% limpio, siempre quedan ahí unas cuantas manchitas. Y al final, siempre termino limpiando con el lens como paso final, ya que por medio del lens me logra quedar muchísimo más limpio. Y el otro método sería simple y sencillamente una toallita con algodón, y ahí puedo estar utilizando este químico que es el que yo recomiendo para limpiar lentes, el cuerpo de los objetivos, la cámara y cualquier cosa que no sea el sensor. Y por cierto, siempre que vayamos a la playa lleven una de estas brochas para quitar el exceso. Un último consejo, ya que obviamente en esta transmisión en vivo no puedo cubrir todo lo que cubrimos en el curso. Hay un método si ustedes básicamente quieren eh, encontrar cuáles son las partículas de suciedad de manera, eh, digámosle que por medio de la computadora y no necesariamente por medio de uno de estos visores y básicamente que tomen atención paso número uno, eh, pongo la cámara en f16 o f22, paso número dos, eh, desenfoco básicamente que quiero desenfocar lo más posible, paso número tres, le doy en compensación de la exposición un paso hacia arriba y paso número cuatro, encuentro una pared neutra, tomo la fotografía, idealmente debería de ser una exposición larga ya que eh, lo podemos hacer en interiores y tal vez es un medio segundo y cuando nosotros disparemos movemos la cámara. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Con el F16 o el F22 tenemos... Un diafragma super cerrado que me permite visualizar los puntos de suciedad. Eh, la pared neutra es para poder visualizar y, básicamente, desenfocar y mover la cámara es porque nosotros no queremos ver ningún detalle, sino que lo que nosotros queremos ver exclusivamente es la suciedad que nosotros tenemos en el sensor. Y se va a ver perfectamente marcada. Y también en el curso les voy a mostrar una técnica para poder encontrar suciedad con Lightroom y poder determinar, ya que si ustedes son súper quisquillosos y principalmente si ustedes tienen una DSLR que cuesta visualmente, aun con una de estas lupas, ver si, si nos ha quedado totalmente limpio. A veces, después de la limpieza, recomiendo hacer ese procedimiento, tomar una fotografía, subir la Lightroom, activar la parte que me ayuda a ver si hay suciedad, que son básicamente unas curvas solares, y luego puedo ver si realmente limpié. El sensor, como se debía, o todavía me quedan partículas. Entonces, ese es el otro método que es el método del F16 con fotografía y con verificación por Lightroom. Y también lo pueden ver en el curso. Manuel Rivera, buenísimo video, no te perdas tanto. Y Manuel eh, les tengo buenas noticias a partir de esta semana. Y a no ser que me vaya de viaje o que digamos que me ocurra algún problema de salud o se nos caiga el internet. Todos los lunes y a la misma hora vamos a estar haciendo transmisiones en vivo con los temas más interesantes para el mundo de la fotografía. Por cierto, les quiero dar Aquí un poco del tanananan. Les cuento que a partir del primero de diciembre voy a tener una noticia buenísima y no es que me voy a casar porque ya me casé, sino que hubo una noticia buenísima para todas las personas que quieren aprender más sobre retoque digital y fotografía, ya que voy a hacer un, un anuncio grandísimo y les voy a ir dando un poco la expectativa porque todavía no está listo, pero a partir del primero de diciembre el básico la frase que les quiero dar la educación en fotografía y retoque digital en español ya no volverá a ser lo mismo y ahí se van a enterar de qué se trata el primero del próximo mes eh, saludos a John Cediel desde Ibagué Colombia Super y Luis Fernando Díaz no, no sabía que tenía eso Lightroom si sí, Lightroom tiene una función que ahorita por tiempo no te la puedo enseñar que básicamente te metes a donde está el spot removal y abajo te va a salir un botoncito donde tú le das clic, que ya no me recuerdo específicamente cómo se llama, pero en el, curso, en el curso en línea está todo eso, porque ahorita definitivamente no hay tiempo. Entonces, el anuncio, cuál es el código que ustedes tienen que acceder, y por cierto, lo voy a agregar si ustedes quieren comprar el curso de limpieza. Que por cierto, al final del curso tiene un PDF como de 8 páginas, donde están fotografías y los links de todos los artículos para que ustedes los puedan comprar por amazon y para que ustedes puedan eh, tener digamos que el conocimiento que yo tengo en este momento de, de cuidado y limpieza del equipo, que a mí me tardó años averiguar todo esto, ustedes lo pueden aprender en una tarde si toman este curso. Entonces, el código es bien sencillo, se llama limpieza a la hora de comprar este curso, eh, donde les diga ingresar el cupón electrónico y le dan limpieza, y, y ese básicamente les va a funcionar. Todo en mayúscula. O si ustedes son más cómodos, espérense. Y ahorita al terminar la transmisión, voy a poner el link directo donde ustedes si le dan clic, ya no les va a decir 25 dólares, sino que 9. Lo pueden pagar con tarjeta de crédito, con PayPal. Y también, eh, ¿qué era la otra cosa? Ah, si ustedes no tienen el dólar como moneda, no se preocupen que eh, la tarjeta de crédito hace la conversión a su moneda local. Y Ricardo Guzmán tiene razón, en español se llama visualizar tintas planas. Y así es como se lleva. Entonces, eh, muchísimas gracias por acompañarnos a esta primer clase de muchísimas que vamos a estar teniendo con Guti, en el cual vamos a estar todos los lunes compartiendo. El amor por la fotografía en clases totalmente prácticas. Y el próximo lunes no se lo pierdan. Por favor, inviten a sus amigos a que se conecten. Y es básicamente quién hace los mejores lentes: -na -na -na. Size, o Nikon, o Canon, o Sigma o Sony. Y por cierto, <laughs> y eso se van a enterar el próximo lunes. Hay una marca que le va a ir horriblemente mal y muchos de ustedes son de esa marca. Entonces probablemente creen que sus lentes son mejores de lo que esperan y a partir de la próxima clase se van a llevar una mala sorpresa. Entonces si no se quieren decepcionar de su cámara, no miren este programa. No estoy bromeando. Eh, nos vemos el próximo lunes. Entonces muchísimas gracias. Bendiciones y hasta el próximo lunes. Y aquí tengo que apretar. Y ahí está.